Muy buenas, motherfuckers. Hello. Hello, everyone. Sigo aquí, ¿eh? Sigo. Esa sea, sigo resfriadete, ¿eh? Un poco. Bienvenidos de nuevo a un nuevo capítulo de Elder Scrolls 4 Oblivion. Saludos, Zombie. Saludos, Omar, Ombligion. Bienvenidos, claro que sí, a un nuevo capítulo. Antes de empezar, os tengo que enseñar una cosa que os va a gustar. O no. ¿Vale? O no. Todo cabe. Todo cabe. Os voy a enseñar una fotico, ¿vale? Espero que no os importe. Fa. ¿Os mola? Café tu guapo, joder. ¿Qué? ¿Mola o qué? ¿Os gusta? Espero que sí. ¿Vale? Espero que sí. Espero que sí. Pues ese pain cut lo ha hecho mi mujer, motherfucker. Así que ándate con ojo, con tu lengua, bífida. O te la voy a cortar con una daga de cristal. Dobatez. Es el fondo, no es la miniatura aún, porque aún tengo que hacerlas, pero es el fondo de... Es el fondo de la serie nueva, que se viene serie nueva, motherfuckers. Viene serie nueva. Falta inventarle ahí toda la parafernalia, poco a poco. Pero bueno, de aquí a... Es miniatura para, bueno, para la serie de YouTube, básicamente, para cuando la resuba. Un segundo. Epic game, epic game, epic game, epic game. Joder, cómo mola, tío. Bueno, seguimos con Oblivion. Yo ya estoy un poco hasta los huevos aquí de buscar ayuda para la defensa de Bruma, ¿vale? Esto ya ha llegado a un punto que me abruma bastante. He hablado con el conde de Chatinghall. Prometió enviar a algunos de sus mejores soldados para ayudar a defender Bruma. Y ahora no os lo perdáis. Ahora toca a Batch, ¿sabes? Pues va, bueno, allá que a Batch. Venga. With the people. Por cierto, yo como. Recuerdo que iba mal de peso. Y tanto que voy mal. Voy muy mal. Voy a mi casa. Se encanta como los ángeles. Dobatez, me tengo que poner al día. ¿Al día con qué, Omar? Manda a Lidia. ¿A dónde? Vete, fea. ¿Qué hablas? ¿Dónde estaba mi casa, zombie? No es broma, se me olvida, tío. Era en Anvil, ¿verdad? Dime que sí, dime que no lo he olvidado. Dime que era en Anvil. ¿Era en Anvil? No, no era en Anvil. Sí, Anvil. Sí. Era en Anvil. Era en Anvil. A veces mi mente... No me hagas la pelota. Y dale like. A veces mi mente va bien, ¿eh? Mi mente funciona correctamente. Aunque ya sabéis que últimamente ando escaso de inteligencia. Sinceramente. Con los directos y a Lidia por lo de la miniserie que protagonizo. Con los directos, bueno, hay de todo. Tampoco. ¿Qué es lo que me impide avanzar? Es una mesa infame aquí. Maldición. Bueno, la zona de abajo de esta mansión es lo que me gusta. Yo tengo aquí todo guardado, ¿sabes? El armario, en plan, dejarlo aquí. A ver, va. Voy a dejar cosas asquerosas de estas. Esto sí. Estas sí que las voy a dejar.
La parálisis me da bastante igual ahora mismo. Reflejo de hechizos. Fuera esto. Esta sí. El collar de espadas lo quiero. Collar del mar. Paso, me da igual la respiración acuática. Bueno, no me da igual. Coge la Draclor, cógelo por si acaso. Cógelo, nunca se sabe. Nunca se sabe. Está fuera. Esto fuera. Esto también lo dejo. Y este fuera. ¿93? Asquerosidades de estas, ¿sabes? ¿Cómo se te queda el cuerpo? Madre mía, tío. Hey, Raider, ¿qué tal? Aquí poniendo al día el inventario y seguimos. Esto lo dejo todo, ¿sabes? Paso. Venga, que te pires ya, que no quiero nada de ti. Porque después me va a faltar peso, ¿sabes? Me va a faltar peso. Los fragmentos del orden también, fuera. Fuera, todo fuera, todo. Llave de manía, oye, todo esto. Ah, mira, si me queda alguna pieza por... Bueno, eso me lo dejo así. Está bien así. Esto igual lo vendo. Ahora voy bien de peso. Ahora voy bien. Che. Bueno, vámonos. Otra vez ya. Qué incómodo estoy, ¿verdad? Qué incomodidad. Venga. Venga, ahora que tú puedes. Vale. Nos vamos. Oye, tengo que ir aquí. ¿Y por qué no me... ¿Por qué no me das un acceso? ¿En serio? ¿En serio? ¿No hay nada adentro? También pudiese ir a... También pudiese... Hubiese podido ir... Madre mía, tío. También hubiese podido ir a... al portal de Oblivion. Don't give up. Mother of God. De hecho, voy a dejar al Gate of Oblivion. Vale. Gate of Oblivion, que aquí es donde, si os acordáis, es el primer portón que cerramos. Vale. ¿Esta gente sigue muerta aquí? Pobre gente, de verdad. Pobre gente. Hola. What is it, citizen? ¿Eh? Voy mal, ¿verdad? Sí, voy mal. No es aquí. Pensaba que sí. Ya somos 11, Omar. Ya somos 11. Oye, pues sí, en la capilla hay que entrar. ¿Es bajo? ¿O qué? ¡Bajo, bajo, bajo, bajo! ¡Bajo! ¿En serio, tío? O sea... Sí, es aquí fuera, tío. Estoy riendo mucho ahora mismo. Esto... O sea, ¿a qué jugamos? ¿A qué jugamos, tío? Será abajo, vas a ver. Será abajo y estarán mal los indicadores. No entiendo nada. No entiendo nada.
Me prometió enviar, sí. Le he contado con contexto los planes de Martin. Ella accedió a la mala gana y va a reunirse con Martin, sí. ¿Y por qué me mandas aquí? O sea, ¿qué tengo que hacer aquí? De verdad. La otra puerta a la izquierda, la de abajo. Esta. No, es todo falso, aquí no hay nada. Y esa es la otra, pero de la otra parte. Aquí no hay nada, tío. Qué asco de vida, ¿no? ¿Y si me piro de aquí? ¿Y si voy a otro sitio? O espero. Va a esperar. Ahora. Guarda eso, que te vas a hacer daño, hombre. Pues tengo la misión activa de aliados de Bruma. Que es la de ir pillando a gente. Pasa que aquí, como, claro, aquí el este ya está. Voy a hacer esta. Qué huevos. Voy a hacer esta. Voy a pasar de aliados. Porque diré que ya los tengo todos, ¿sabes? Paso. Venga, vamos a dar caña. Son dos misiones. Una es la de ir buscando ayuda. Y otra es la principal. Qué bien. There's a new arena grand champion now. Someone called the Messenger of Death. Hablan de mí. Dice, hay un nuevo campeón en la arena. Alguien llamado el mensajero de la muerte. That's me. Bueno, va. Que hoy se aveniza. Puta, tío. Se avecina fiesta. Maldición. Mira, los dos reuniditos aquí. Parecen parchís, fijaos. La ficha amarilla, la ficha verde, la ficha azul. Yo soy la ficha verde de... Yo soy la ficha azul, azul, azul. Te falta la ficha roja. Espera, que soy yo. Sí, yo soy la ficha roja, míralo. Yo soy la ficha roja, ja, tú eres la ficha azul, azul, azul. ¿Con quién hablo? ¿Con Martin? ¿Con la fea? You are a diplomat as well as a warrior, it seems. I would prefer more men, of course. Conseguir más aliados, que comience la batalla. Venga. So be it. Bruma's fate is in the hands of the gods now. Hemos conseguido mucha ayuda. And yours. Pues sí. Bird, deploy the troops for battle. Vale, deploy the troops for battle. Despliega las tropas para la batalla, ¿vale? La misión dice: la condesa ha ordenado a sus hombres dejar que el amanecer mítico abra los tres portones y desplegarse para la batalla fuera de los portones de la ciudad. Martin ha ido a encabezar la defensa de la ciudad. Yo debo avanzar inmediatamente al campo de batalla y proteger a Martin a toda costa, ¿vale? Martin está aquí, que como veis no tiene ninguna prisa, ¿vale? Ningún tipo de prisa, míralo. Qué guaperas, ¿eh? Dandy, que está hecho. Martin. ¿Cómo que Martin? ¿Cómo que Martin? ¿Pero sabes quién? ¡Martin Septim! ¡Martin Septim! ¡Martin Septim, deja de beber! ¡Martin Septim! ¡Martin! ¡Martin Septim! ¡Martin Septim! Así que sí, y a mí que me den. Total. Lo único que he hecho es todo. Es lo único que he hecho. Y Martin ya está aquí, ¿eh? ¿Qué pasa? Saludos. Camaradas, vais a morir todos hoy, ¿lo sabíais? Ah, las montañas de Geron. Uy, es un buen día para alicatar bocas. Venga, vamos a descubrir los secretos de Charges. A ver, déjame comprobar que no tengo encantado. El casquino. Muy bien. El casquino de ébano. Pues vamos a encontrárnoslo, ¿no? Claro que sí. Martin, el de Carglass. Sí. Soy Martin, el de Carglass. (Risa)
¡Marton Soptom! ¡Marton Soptom! ¡Que dejes de beber, alcohólica! Será armadura, por lo tanto puede ser absorción de hechizos, not bad, resistente a fuego, escarcha o fortificador de agilidad. ¡Buf! Brutal también, la fortificador de agilidad, 12 puntos. Me puede ir muy bien también ese fortificador ahí al tema este. Esta gente, bueno, hay de todo, hay fuego y descarga. Escarcha no he encontrado ninguno, aún. Pero prefiero el hechizo para arma, ¿sabes? 25 puntos. Creo que me va a pillar fortificador agilidad. Creo. Casco mío. Crear. Anda, que vaya careta, ¿eh? Casco mío. Vamos. Guardaico. Y tú de portal. Venga. Me parece un ano gigante. Un ano en llamas, ¿eh? ¡Menuda almorrana, tío! He llegado al campo de batalla y me he encontrado con un ano de Oblivion abierto. Cuando los tres portones... Cuando los tres portones estén abiertos, el amanecer mítico abrirá un gran portón por el que debo entrar y retirar su gran piedra mágica. Perdón, eso lo estaba leyendo bien. El amanecer mítico abrirá un gran portón. Cuando los tres estén abiertos, el amanecer abrirá un gran portón. Y ese es por el que debo entrar. Muy bien. Debo entrar por el gran portón. ¿Vale? Por el del ano gordo. El ano gordo, por ese tengo que entrar yo. ¿Y este pobre hombre? Que es la víctima de... Milicia de Bruma, en plan... Eres un loser, ¿lo sabes? Ah, mira, ya viene más gente. Todos los aliados. Bruma, Leia Wynn, tú, Viera, Anvil, Ulrich. Este es el batería de Metallica. Chaining Hall, Chorrol, Skingrat. Bueno, hay mucha gente, hay mucha people. Si no, esto lo haces solo, ¿sabes? Bueno, tenemos un portal. Pero este no es el gran ano. ¿Vale? El gran ano saldrá después. No voy a entrar aquí. Voy a tener que esperar a que abran más anos, ¿no? ¿No? No sé, la gente está muy, como muy, como muy apagada, ¿no? ¿Y tú? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Oyes esos truenos? ¿Los oyes? ¿Quién tiene ganas de morir hoy? ¿Quién? ¿Tú? ¿Eh? ¿Quién va a morir hoy? ¿Quién va a ser el primero que va a morir? Apuesto por este. El carasparro este será el primero. Habla con Septom. ¡Septom! Vamos a hablar con esta. I look forward to fighting these. Vale, rumores. Son rumores. So, you're the famous hero of Kvatch. Afeítate las cejas. Feo. Esto está muy, muy muerto, ¿eh? Esto es como ir a un, al típico garito que vas y está en plan... A ver, dale caña al mapa. Que igual se ha abierto aquí más portales, ¿sabes? Aquí hay otro. Esta es la que entré. Sí, esta es la destruida. A ver si hago un poco de tiempo también. Pues solo es uno en toda la puta milicia. Vale. El ojo de Sauron. Es posible que el primero que ha llegado sea el primero en morir. El de la milicia. Míralos. Vale, ya sé qué ocurre. Que Septim está... Míralo. Igual tenía que acompañar a Septim. Ahí está. ¡Septom! ¡Septom! Y ahora nieva. ¡Oh, winter is coming, Martin! ¡Burt! Madre mía, ¿cómo corre Burt, tío? ¿Corre que se las pela? No, es que va con una armadura ligera. Venga, Martin.
A ver qué discursito da Septon. Hail Master, Martin Septon. Ahí está, Martin y yo llegamos. Hemos llegado al campo de batalla. Debo proteger a Martin hasta que se abra el gran portón. Venga. Va, discursitos. Discursito. Septon. Soldiers of Cyrodiil, the Empire will stand or fall by what we do here today. Will we let the Daedra do to Bruma what they did to Kavach? What did they do to Kavach? Will we let them burn our homes? We will let them kill our families? No, we make our stand here today in the whole of Cyrodiil. We must hold fast until the hero of Kavach has destroyed the people of Kattegat. I am I for the boldness. Uff, a puto tío. 28, 28 de noviembre. Vikings. Vale, vale, se ha cargado ahí la pantalla. Ese no. For the Hulk. Ah, no, eso es otro juego. Venga, cascar. Ah, me lleva alguien por delante seguro. Bonita paliza, ¿no? A ver. Salud, boticas, corazón. Corazón, corazón, corazón malherido. Seré tu amante, Pandi. Martin Septim, estás muy OP. Yo les doy a estos. Pau, 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 pau. Vuelve a tu país. Ser inepto. Venga ya. Uf, el segundo portón de se ha abierto. Cuando se hayan abierto los tres portones del amanecer mítico, abrirá un gran ano. Yo protegeré a Martin hasta que se abra el gran portón. ¿Me diste guay? Venga, cascar. Vale. Perfecto. ¡Protegete a Martin! ¡Protegete a Martin Septon! Vale. Protect the Empire. Protect the Emperor. Madre mía, tío, pero LMA, ¿cómo está, no? LMA Barracus. ¿Qué tienes para regarme a mí? Asqueroso. Sí. Voy a poner un muro. Un muro para los Daedras. Y lo pagarán ellos. Apártate de medio, calvo. Joder. El pelanas, tío. Martin está muy OP, ¿eh? Martin Septon está muy OP. Ahí está, el segundo ano abierto. Voy a ponerme aquí en perspectiva, así los voy viendo. Vale, se está generando el tercero. Fijaos qué bonito es, tío. ¡Tercer ano! Se ha abierto el tercer ano de Oblivion. Pronto el amanecer mítico abrirá un gran portón. Debo proteger a Martin hasta que se abra el gran portón. A hostias te voy a llevar a Oblivion de nuevo. Ven aquí, que te crujo. Miau, 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 miau. Fijaos qué squad que llevo. Ni el Fortnite. Toma. Uf, madre mía, tío. El príncipe gris junto a Martin Septon, codo con codo. Mano a mano. Vaya revés. Be careful. That beast calls. Daedroth. Están OP. OP Beast. El gran portón ha sido abierto. Debo entrar inmediatamente y coger su gran piedra mágica antes de que los defensores de Bruma se vean arrollados. Vale, ¿dónde está el gran ano? No lo veo. Me piro. Ulrich Leland está inconsciente. No pasa nada, total. Para lo que ha hecho. Vale, esta quest es a saco, ¿vale? Nada de... muerte, ¿eh? O sea, voy a guardar aquí. He cruzado el gran portón. La máquina de asedio de Daedrica está rodando hacia el portal. Si sale del portón antes de que yo llegue a la piedra mágica, estará todo perdido. Ay, ay. ¿Y esto va? ¿Esto es por aquí? Yo, aquí no hay que detenerse para nada, ¿eh? Go, 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 wow. No, ahora en serio, no hay que detenerse. O sea, aquí lo mejor es ir tirando. Lo que no me acuerdo el camino, evidentemente. Pero bueno.
Hay un temporizador. No se ve, pero hay un temporizador. Creo que son 10 minutos, si no me equivoco. Venga, va. Hola. Fijaos. Qué guay, tío. Cómo mola. ¿Será arriba o será abajo? Vas a ver, será abajo. Yo aquí haciendo el cani. Es un cani, 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 cani. Bueno, igual no, igual es arriba. Igual no está todo perdido. Yo no sé si estoy dando la vuelta bien o qué. Vale, ahora sí, por cojones tengo que bajar. ¿Y tú? Cállate, imbécil. Eres más tonto que tonto. Ah, sí, vivo. ¿Vienes a por más? Joder, Sack Batru. Pegas duro, Macaulay. Eres muy duro. ¿Me vas a bajar? Sí, vale. 12 minutos. Ah, fijaos. Pues no me acordaba, pensaba que no salía el reloj interno. Yo no sé si te he dado la vuelta o... Lo siento, pero tengo un poco de prisa. Espero que no te importe. Me piro de aquí. Qué bien. Estoy en el mismo puto sitio. Acabo de hacer el subnormal, tío. Joder. A ver, voy a intentar. Qué va, tío. Lo he hecho mal, pero vamos. Mal como quien no puede hacerlo peor, ¿sabes? Hola Daniel, ¿qué pasa? Lo he hecho mal como quien no lo puede hacer peor. Pero bueno, intentaré no detenerme. Es posible que ya no aguante. No me acuerdo el camino, ni de coña, o sea, me acuerdo el camino. Ni de coña. Claro, aquí son dos puertas. A ver, esta es una. Tengo que llegar al... pues aquella, ¿no? Aquella tendré que llegar. Tengo que ir para allá. De acá para allá. ¿Vale? O sea, tengo que ir hasta aquella, ¿no? Joder. Sí, taladro gigante. A ver. Si hay suerte. Vale, el indicativo parece ser que sí que voy bien. Es al de abajo, Draclor. ¿Qué abajo? Parkour, ya sabes que está a la orden del día. No tienes tiempo, ya está. La voz de la conciencia ha llegado. Paso de ti, que tengo prisa. Tú. Vale, ahora tengo que ir. Allá. Willy, tío. ¡Salta y no mueras! Vale. Bien. A ver. Si no me detengo demasiado, igual sí que me da tiempo. Si no muero, claro. Me persigue The Bastard. Me persigue The Bastard. Sube por aquí. ¿Y este portal? Vale, este portal tiene que haber aquí por aquí. Abajo. Vamos.
Es abajo, es abajo, es abajo, no es abajo. Wow. Pero ¿cómo me traías, tío? De esta manera. Pues no, es arriba. Es arriba. Es arriba. Ese portón, tío, me ha jodido la life, Hay una puerta ahí cerrada. Hay una puerta cerrada. Y esa puerta me ha jodido la life. Es aquí detrás. ¿Y si hago parkour? ¿Y si hago trampa? No sé dónde está la palanca para abrir esta mierda. No sé dónde está. Me la he dejado en uno de los de las torres. Fijo. Me la he dejado en una de las torres. Segurísimo. Segurísimo. A ver si por un casual estuviese arriba de aquí. Son esas esas palancas que son más tochas, ¿sabéis? Esta, tío, esta. Buah, no me des, güey. Venga, tío. Calla, que está aquí. Va, tío. Vale, muerto. Serenade. Ahora es donde está. ¿Esto qué es? No, tira aquí. Tira aquí. Sí. Ahora ya creo que puedo ir tirando para donde tengo que ir. Venga, Borja, tío, vale, no te preocupes. Vete fijando, Draclor, ¿sabes? Vete fijando. Es la de llanuras, arriba. Qué rabia me das, tío, de verdad. Qué rabia me das. Cura rápido. Meter un señuelo también, ¿sabes? Eso también irá bien. Vale, es la de abajo. Sobre todo, no te dejes la... Perfecto. ¡No! Ese salto es epic, tío. Ese salto es epicness. Go. Fue asqueroso, tío. Como no me jode ni nada, ¿sabes? Como no me jodes ni nada, el foguino. Vale, estoy bajo el puente. Madre mía, tío, ¿cómo vamos, no? Con el parkour. ¿Os habéis fijado que siempre hay parkours aquí? ¿Dónde estás? Que no te veo. ¿Dónde estás? Aquí. Vale. ¿Era abajo o era arriba? Era arriba, Draclor. Creo que era arriba. Mala memoria asquerosa que tengo, tío. Memoria de pez. Tengo memoria de Dory. De Dory, la exploradora. No. I can't stand this puta. Bueno, a ti te voy a matar. Por subnormal. Cáete. Venga, por tonto. Pues no. Aquí no es. Es abajo. Sí, está ahí.
Joder, tío. ¿Cómo pudo ser tan...? Que te caigas otra vez. Ahora, Dagger. Haciendo las cosas bien. Y intentando darle al engranaje. Y está ahí la maldita palanca. Que es como... What are you playing, Dracula? What are you playing? Pues me han dado bastante las grebas, ¿eh? Me han dado bien, bien. Bien fino me han dejado. Venga. Open the gates. Open the gates. Venga, chao, tú y tu espada. Es por aquí. Mapa. Yo creo que sí que me da tiempo, ¿eh? Creo que sí. Creo que sí. No debería pararme, pero me dan tanta rabia a esta gente, ¿sabes? O sea, descargar toda mi ira sobre ellos, ¿sabes? Es lo único en lo que pienso. Cuidado con los cuchillitos. Venga, va. Venga, dos, tres... A ti no te dará, ¿no? A ti no te dará. Absurdo. Es un absurdo. Me están dando unas hostiejas hoy, tío. Que es para... Que es para cagarse. Venga ya. Dame tu casco. Imbécil. Nueve minutos. No puedo pararme, no puedo pararme a luchar con nadie. Tengo que espabilar. La gente me necesita. Martin Septon me necesita. Y ahora hoy todos bloquean, tío. Todos bloquean ahora. Han aprendido todos a bloquear. Mierda. Justo ahora. Para. Esto viene sin ganzúas, imagino que hay alguna llave, imagino, pero si no. ¿Vas a venir? Sí. Bueno, ahora... Suerte, vale. Llave mágica, ¿ves? Esa es la llave que abría la puerta esa. ¿En serio? ¡Wow! Estoy silenciado, tío. De verdad, esta gente hoy está... Hoy no sé qué ha comido. Esta gentuza, yo no sé qué ha comido hoy. Pero viene... Viene con ganas de... De juerguis. Viene con ganas de juerguis. Ya, ya, lo sé. Sí, sí. Ahora me da tiempo de sobra, ¿no? Uh.
Ahí viene otro. Voy a pasarlo bien conmigo. Bueno, pues ahora voy a esperarme 7 minutos. Voy a lotear abajo. Pobre hombre, el otro. Voy a por él, va. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¡Au! Ven aquí, ven aquí, no te caigas, no te caigas, no te caigas. Por lo que más quieras. Muere. No me importan tus besos, ya no te quiero, Drémora. Cierra el portón en el último segundo, como en las pelis. Ya lo sé, Daniel, ya lo sé. I'm joking. ¿Qué dices? También podrías hacer una película donde se salve todo a tiempo. O sea, no hace falta tampoco que... que sea en el último momento, ¿no? Pero bueno, reparo y... y salvamos al maldito mundo. Molaría decir, pues ahora no salvo nada. Y coger la piedra y metérsela por el culo. ¿Queréis ver un portón? Bueno, en mi caso me la metería en el ombligo. ¿Qué hora es? No, pues espera aquí. He alcanzado la gran piedra de Sigil y he cerrado la puerta. La batalla de Bruma se ha vencido. Ahora debo dar la piedra de Sigil a Martin. ¡Epilepsia! Ya. Lo que más mola es que el juego... es que luego te la das al mapa. Oh. I reached the Great Sigil Stone and closed the gate. The Battle of Bruma is won. Now to give the Sigil Stone to Martin. Ya, es lo mismo, pero en inglés. Oh. Oh, motherfucker. Martin, ¿qué haces? ¿Estás cagando? ¿O estás buscando tu dignidad? Tu ilusión se está secando, pues... pues sí, para qué engañarnos. A ver, ¿qué tenéis por aquí? Hombre, Joffrey, ah, oh, tío, ha muerto Joffrey. Joder, 39 pavos, venga. We won a great victory here today. We now have the means to recover the Amulet of Kings from Manca Cameron. But we need to act quickly. Cameron will not take long to recognize his danger. Remember, the portal closes behind you. Anything you need, carry it with you. I'll have the ritual ready in the Great Hall when you arrive. Farewell. Vale. Farewell, my friend. Farewell, motherfucker. Hay mucha esperanza depositada en mí. Debería prepararme para viajar al paraíso de Camarón y a quitarle el amuleto de reyes a Mankar Camoran. Cuando esté listo, debería reunirme con Martin en la gran sala del templo del soberano de las nubes. Ya está, ya está. You need something. Va. Ahora. Nada, pues vamos al... Farewell, ¿dónde? Friend. ¿Dónde hay que ir? ¿Al templo de las nubes? Sí, ¿no? Sí. Venga, vamos a ir avanzando. En total... no he cogido nada para tener inventario bien y darle caña al tema. Paraíso. Cuidado con eso, ¿eh? Que vas a quemar algo. I have everything in place for the ritual. Y ahora este hombre es castaño, ¿vale? Antes era rubio, ahora es castaño. What you'll find in Cameron's paradise. No entiendo nada, tío. I do know the portal I create through the Mysterium Zarxes. Es posible que comes behind you. You'll have to find another way back. I believe that Manca Cameron acts as the anchor for paradise. Es posible que just as a sigil stone, el rubio sea Septon,
Martin Septon y el castaño es Martin Septon. And you will unmake his paradise. Shall I open the portal to paradise? Are you ready? Farewell, my friend. Our fate is in your hands. Bring back the Amulet of Kings. Brace yourself. Va por ti, Martin. Le gusta tener ese escoqueto, sí. Open the gate, Martin. Que me tienes Arton, ya. Tanta luz. Oh, epic. Epic, Martin. Epic. ¿Cómo te lo curras, eh? Madre mía, qué de truco sabes. Pareces el Yunque. Pareces el mago Pop. Es tan bonito esto. Tan bonito y tan peligroso. He llegado al paraíso de Camoran. El portal se cerró tras de mí. Debo encontrar a Mankar Camoran, matarlo y recuperar el amuleto de reyes. Bueno, aquí ya sabéis que estamos en un mundo engañoso, ¿no? En una engañifa. Estamos en un mundo daédrico y nada es lo que parece. ¿Veis esos ciervos de ahí? Pues en realidad, son muerte. The catchpaw of the septims arrives at last. You didn't think you could take me unawares here of all places. In the paradise that I created. Look now upon my paradise. Gaia Alata in the old tongue, a vision of the past and the future. Pues pírate. ¿Qué quieres que te diga? Hola. Y viene la pequeña, ¿vale? ¿Lo veis? Y viene la pequeñita. O sea, anda, qué vergüenza me daría a mí. En fin. Vale, ¿veis ese hombre de ahí? Pues no es bueno. Es daédrico, es malo. Voy a matarlo. ¿Lo veis? Todos son malos. Ese hombre que corre, no corre porque esté huyendo. Corre porque es malo. Fijaos. Y ahora este hombre se digna a atacarme. Tengo menos que ayer. Buah. Nah, a ti te caen guapas. Aquí sois fuertes, ¿eh? Ven aquí, que te doy con esto. Ven, que te doy en el pechamen. Vale. Tengo que descansar. Esperar una hora. No. En el sueño te acercas. Venga, va. Eso quiero yo. Más fuerza. Gracias. La verdad es que la trona que descarcha mola más que el de Skyrim. Sí. Este en concreto me mola mucho. Fijaos este. O pensad en este. En Skyrim. La skin de este en Skyrim. The savage garden where my disciples are tempered for a higher destiny to rule over Tamriel. Paso de ti, yo voy reparando. If you are truly the hero of destiny, as I hope, the garden will not hold you for long. Venga, saca tus criaturas. Lift your eyes to Kayrek Agaialor, my seat at the pinnacle of paradise. I shall await you there. Venga, elevo la vista al Kaya Kalagalor. ¿Quién viene a atacar? ¿Quién viene buscando juerga? ¿Quién viene buscando la party? La party de la muerte. ¿Quién quiere probar mi filo? Se fueron. Vale, Dracloor, tío, aquí toda la gente esperando que salves del puto mundo y tú aquí recolectando floritas, tío. Es que también... Es que es un vicio esto, ¿eh? Yo creo que no la más en Oblivion. Ah, la más en... Sí, ya. Yeah. Es lo que estamos diciendo. Sí, sí, es exacto. Que en Oblivion mola más que en Skyrim. Sin duda alguna,
De hecho, pensad por un momento tener la skin de este Tronach en Skyrim. Mirad cómo corren. ¡Corre, corre! ¡Corre, Peter! ¡Corre como el viento! Veo a alguien en apuros, pero hoy no tengo ganas de salvarlo, No. ¡Que no le des a Gwendolyn! Necesitaba coger esa flor. Y esta también. Manía, están fuertes, Están mazaos, fijaos. ¡Mira, mira, mira! Inmortal ascendido. Cuidado, un Drémora. Un Drémora disfrazado. Te salvé. El de Skyrim 4 es mejor que... Hola. Saludos, ciudadano. You destroyed the Sigil Tower at Ganona. My kin. Cazutet. Say you fought well. Cazutet sale en el mod de Vigilant Skyrim. ¿Ganona? No lo he oído nunca, no tengo nada que decirte. Busco a Mankar Camoran. You speak directly, like one of my people almost. I'm glad I did not kill you immediately. I want your voice. ¿Entonces qué quieres? There is but one way out of the garden. I guard that path. You will travel that path, and it will bring me honor to defeat you. But you shamed my kin at Ganona. To bring you into my service, that would also bring me honor. So I offer you a choice. Would you confront me in battle? Or offer me service? Un segundo, tengo unas preguntas antes. ¿Tú eres de sexo en la primera cita o...? Batalla. Your mind. You will fail, mortal. Venga, imbécil. Que no hago tratos yo con gente de tu calaña. No veo el fuego, no te veo. Llama purificadora. Fue un punto por 15 segundos y golpe. Para mí, la banda de los elegidos. Debilidad del fuego, 50% y automático. I have the band of the chosen. I shall find the door of the forbidden grotto and see if he was telling the truth and I take the torto. Qué bien. Me encanta. Me encanta esta vaina. A ver. Pues venga. Vamos a seguir las indicaciones. How little you understand. You cannot stop Lord Dagon. Cállate. The principalities have sparkled as gems in the black reaches of oblivion since the first morning. Many are their names and the names of their masters. The cold harbor of Meridia. Estoy bastante de ti, Camoran. ¿Vas a seguir hablando con tu discursito? Mira, tío. And Dawn's beauty. Hombre. The princedom of Lord Dawn, misnamed Tamriel by deluded mortals. Yes. Yes. You understand now. ¿Tú eres Drémora? ¿Te mato? Tamriel is just one more Daedric realm of oblivion. Long since lost to its prince when he was betrayed by those that served him. Lord Dagon cannot invade Tamriel, his birthright. He comes to liberate the occupied lands. Ask yourself. How is it that mighty gods die, yet the Daedra stand incorruptible? How is it that the Daedra forthrightly proclaim themselves to man, while the gods cower behind statues and the faithless words of traitor priests? It is simple. They are not gods at all. The truth has been in front of you since you first were born. The Daedra
are the true gods of this universe. Julianos, Dibella, and Stondar are all Lorcan's betrayers, posing as divinities in the principality that has lost its guiding light. What are scholarship, love, and mercy when compared to fate, night, and destruction? The gods you worship are trifling shadows of first causes. They have tricked you for ages. ¿Qué pensáis? Da que pensar, ¿eh? Pero bueno, ahí está esa divergencia, ¿no? Lo daédrico y lo aédrico. Que decir, el argumento es validísimo. Pero bueno, imagino que ahí está el tema, ¿no? Unas deidades u otras. La puerta es lisa y no tiene ninguna marca, no hay ningún modo aparente de abrirla. Whose heart came to Tamriel? But if a god can die, how does his heart survive? He is Daedroth, Tamriel I Daedroth. Tamriel is Daedroth. This heart is the heart of the world, for one was made to satisfy the other. Espera que acabe. You all remember this. It is in every legend. Daedra cannot die. So your so-called gods cannot erase him from your minds completely. Vale. ¿Tiene que ver esto que me diste? Las bandas que rodean tus muñecas están bloqueadas y no te las puedes quitar. No te las puedes quitar. Las bandas emiten un destello rojo y la puerta se abre. Bien. He entrado en la gruta prohibida. Ahora debo conseguir llegar a la terraza del amanecer, donde espero encontrar a Mankar Camoran y el amuleto de reyes. Vale, mi pregunta es: ¿puedo ponerme ahora mis... No. No puedo bailar toda la noche. Ahora sí que me voy a Draclor, que seguía por aquí enganchada. A ver si me da tiempo. Venga, tío. Muchas gracias por venir. ¿Guardadito ahí, guapo? Venga. ¿Eh? ¿Un hilo? Vale. Dale caña, dale sim. Toma. Pata voladora. Asqueroso, que es un asqueroso. Está gritando a alguien que está ahí dentro, ¿sabes? O sea, pasando mal, un poco mal. Es decir, esto, si lo tocas, pues cae. La persona que está dentro cae, ¿sabes? Voy a intentarlo. O sea, Draclor, ¿cómo te pasas, no? Con la people. Vale, mal. Tampoco se ve que lo esté pasando, ¿no? O sea, tampoco. ¡Ey! ¿Qué pasa? You wear the bands, but you're no prisoner. Who are you? What are you doing here? Misión actualizada, paraíso. Mis asuntos son privados, aparta. Can you really do it? Can you bring this eternal nightmare to an end? Can you defeat Mankar Camoran and free all the souls of the poor fools who followed him? Listen, I can help you. You need my help if you are ever to leave the Forbidden Grotto. No me fío. ¿Quién eres? I was one of Mankar Camoran's chief lieutenants. I helped plan the Emperor's assassination. I opened the great gate at Kvatch. Ya has dicho bastante. We were the chosen. We saw more clearly than ordinary mortals. Mm-hmm. We would destroy the world and remake it. Mankar Camoran was our leader, our teacher, our master. He had the secret knowledge. He dealt with Mehrunes Dagon as an equal. Blah, blah, blah. Blah, blah, Dagon. I was blah, at blah, the sack of Kvatch. They had no chance.
We took them by surprise. Venga. But they fought on anyway. Desperately. They seemed to think that I was slain after the battle was over. Three townsfolk hiding in the cellar attacked me when I entered their house, hunting down survivors. They tore me to pieces, although I have no doubt they were immediate. I've had plenty of time to ponder my deed since I know. ¿Dónde estás? Payaso. Imbécil. En cuanto has empezado a hablar, ya me caías mal. De hecho, ya me caías mal. Antes de hablar. Pobre Atronach, no cabe. Ven aquí. Ven aquí, escoria. Ven aquí. Joder. Verás. Levántate. ¿Cómo pesas, tío? Buf. Eres muy pesado. Vale, vale. No sé cómo me lo hago, pero siempre acabo llevando a gente y cadáveres, ¿sabes? En este tipo de juegos siempre acabo llevando a alguien muerto. Os habéis percatado, ¿no? Imagino que sabéis lo que quiero hacer, ¿verdad? Mi idea era ponerlo vivo, pero como no callaba, me ha dado mucha rabia el hombre. Vale, y ahora vas a sufrir la ira de la muerte por tercera vez. Porque ya muriste fuera a manos de tres ciudadanos. Has muerto aquí a mis manos. Oh, paso, tío. Uf, me he agobiado. Hola, Dante. What? Te invoco a ti, seductor oscuro. In the name of love. Yup. Bueno, va, ya está, ¿eh? Ya os habéis venido muy arriba. Queda con el oscuro, Zaglor. Que te va a atacar a ti también. Me está atacando a mí también, tío. ¿O no? ¿O qué? Ya no sé nada, tío. Ya no sé. Si se pone delante, sí. O sea, si deja de ponerse delante, me hará un favor. ¿Está tan claro? Está tan claro. Bueno. Vaya emboscada, tío. Vaya emboscadita. Buah. Pues hemos cogido la gran piedra mágica y ahora estamos en el paraíso, estamos en el mundo daédrico de Camoran, buscándolo. Vale, buscándolo. Y a ver si conseguimos recuperar el amuleto de reyes. Qué bien. Y encima subo de nivel. ¿Cómo lo ves? A ver, un último intento. ¿Por qué no te mueves ya de aquí? ¿Por qué no pasas de aquí? No vas a subir en la vida, ¿verdad? Ah, está bloqueada. O sea, bloqueada por este. Seguro. En fin, me voy.
Bonito sitio. Aquí, pues acaso, aquí, ¿veis? Aquí. ¡Oh! Oye, ¿y si descanso aquí voy a morir? Voy a guardar primero, por si acaso, ¿vale? Y voy a descansar. A ver si no me matan. Vale. Agility. Velocidad. Y un poquito de... inteligencia. Va a empezar a ser un poco más listos ya. Perfecto. Esperaba morir, ¿sabes? O sea, levantarme muerto. Vale, ya veo. Una turnac. ¡Au! Bam. Bien. Pues ya imagino que ha resistido el efecto. ¡Au, au, 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 au! No se mueve. El muro no se mueve. Vale, gente lo está pasando mal. Aquí la gente lo pasa muy mal, ¿eh? Bien. La gente lo pasa mal. ¡Te da Queen! ¡Auch! Se han tomado algo, de verdad. Me rayan un poco esos grititos. ¿No hay manera de echarte abajo? ¿Puedo echarte abajo yo? No. Ah, mira, que también tienes estas sillas. Las sillas estas modernas. Que rejuvenecen. Mola mucho, Dante. Esto es una Epic Master. Epic Masterclass. Las bandas emiten un destello rojo y la puerta se abre. Perfecto. No me acordaba de lo de las bandas, sinceramente. ¿Sabéis cuánto hace que me pase este juego? La tira. Perdón. ¿Otra vez vivo? ¿Un kind of maniac? ¿Un kind of mierda? ¿De can't stand disputa? No he dejado ni hablar, ¿eh? Esta vez. Cuatro veces, has muerto ya. Tonto Nardus. Y espérate que te vuelva a ver. Que eres muy cansino, tío, que no te quiero ver. Cuidado, dale caña al escudo. Que esta gente... Dame, dame. Dame fuerte, papu. Venga. Vale, por ahí hay muerte. Por aquí. No, no hay muchos mods en español. Pues va, ven aquí, te espero ya. ¿Mola tanto darles con escudo in the face? Por cierto, a mí me dieron o me diesen la llama purificadora, que son 15 más 19. Vale, es un punto por 15 segundos. Son 15 puntos de daño más. Estamos hablando de 15 más 19. Bueno, not bad tampoco. Puedo probarla un poquito. No puedo equipar en otra más hasta que hayas completado. Joder. Ya veis lo que me faltaba por terminar la acción, ¿eh? ¿Otra vez tú? There. Let me come with you. Let me help you kill Mankar Cameron. ¿Qué me has dado? ¿Me has quitado las bandas? Que no, tío. Que no quiero tu ayuda, que te quiero muerto. Bien,
Es como un déjà vu esto, ¿eh? You think I mock you? Not at all. In your coming, I hear the footsteps of fate. Quiero probarla. You are the last defender of decadent Tamriel. I am the midwife of the mythic dawn, Tamriel reborn. I welcome you, if you truly are the agent of fate. No me hagas la pelota ahora. I tire of the self-styled heroes who set themselves in my path only to prove unworthy in the event. No me hagas la pelota. No quiero nada de ti. No quiero nada ya. Tiene una flecha en la cola. Fijaos. Wow. Está bien, doy un paso y me sube el atletismo. Pica, pica. Ver a otros jugar pica mucho, Por cierto, motherfuckers, Skyrim, muerte permanente. El lunes empezamos. Al principio de este directo he enseñado el fondo de lo que será la serie, de lo que será la miniatura de la serie. Ay, garicas. Este viernes Fallout 4, claro que sí. Lo voy a pasar mal este viernes, porque tengo una dolencia muy chunga, una enfermedad asquerosa que me va quitando vida cada pocos minutos. Así que mi objetivo este viernes va a ser buscar un médico, algo, o un antibiótico, algo que me salve, algo que me cure. Ay. Pues venga, va, ya está bien. Ven aquí, que te voy a dar con el mandoble. Vale. ¿Vosotros también os sentís como yo cuando paso por aquí? Que tengo las ganas percederas de sacar a este hombre y, o sea, de bajarlo y tirarlo al suelo. Ahora. Sí. Bye. Vale, a ver cómo está el otro. Vale, es uno por otro. ¿Qué pasa? Pues, oye, pues se te da bastante bien, para estar ahí sufriendo daño fuego constante. No voy a seguir con Morrowind de miel. No, porque para jugar Morrowind... debería jugarlo por mi cuenta, más tranquilito, ¿sabes? Y no tengo tiempo para jugar por mi cuenta ya. Todo lo que juego, ya lo juego solo en directo. Y me apetece jugar, sinceramente, me apetece jugar a otras cosas. Bien, a ver si hay algo aquí guay. Algo bonito. Bueno, pociones. Nunca vienen mal. Y si me dan muchas, pues es que me dan falta. A ver si viene el pesado este. Pesado de los huevos. Demasiado denso. Es para... vamos, para... es como el típico juego, como por ejemplo... un juego que también es para... saborear, jugar con la calma, sin ningún tipo de prisa, sin ningún tipo de agobio, leyendo, sobre todo leyendo mucho. El Pillars of Eternity. Juegazo. Vale. Gracias por comprenderme, Daniel. I love you so hard. Camoran, ven, aparece. Sale de tu escondite. De tu escondite daédrico. Cómo os gustan las cosas punzantes, ¿eh? Con formas extrañas. Cuidado. Que viene M.A. Barracus. Bien, no me toca a mí.
Quítame esa mierda, quítame esa bitch. Quítame esa bitch. Joder, macho. ¿Puedes dejar de jugar conmigo como una maldita peonza? Me caes mal. Y no eres mi amigo. No te invitaré a mi cumpleaños. Yo, la verdad es que lo jugué hace bastante, ¿eh? Empecé a jugarlo, no lo jugué, empecé a jugarlo. Y sí, sí, es el típico juego que es para sentarse, coger el cafelito, leer, ¿sabes? Rol puro, rol puro. Bueno. Cargando área. Oye, ¿y si te colocas tú, mierda? Porque diría... ¡Mierda, esto no! Me equivoqué de botón, tío. Casco mío. Ahora sí. No quiero esto en mi inventario. Bueno. Ah, aire libre. Aire puro. En realidad esto es una farsa. Es toda una farsa. No te dejes engañar. Orco alicatador. Para mí el 2 es una bestialidad, pero hay que echarle horas y horas para leerlo todo. Venga, el tonto de turno y el otro, y el amigo. You did not expect to see me again, did you? You have no grasp of the power that my father has at his command. You think you can stop us? Soon Mehrunes Dagon will walk upon Tamriel for the first time since the Mythic Age, and our victory will be complete. Come. My father is waiting to welcome you to Karak Agaialor. ¿La mato o qué? Bueno, la mato. ¿Le ataco o qué? So, here you are at last. The lackey of the Septim Pretender. You still think you have a chance, don't you? We knew you would find your way here eventually, but it is of no consequence. You should not keep my father waiting any longer. He expected you hours ago. Come, you came here to see him. Son juegos que hay que jugar con el tiempo libre que tenemos de niños, pero ya con la mente más madura, sí. A ver, Draclor, has llegado hasta aquí partiéndole cara a todo Dremora que has visto. ¿Y ahora qué vas a lidiar con esta gentuza de mierda? Joder, que eres el Lord Colicatador de caras, ven aquí. Que no me da igual que te disfraces de motorista. Ven aquí, que me he copiado una skin nueva. No entiendo el inglés, imbécil. ¿Dónde estás? ¿Aguchas? ¿Se presenta a tu lado? Eres rápido. Eres un lince, ¿eh? You know nothing, Jon Snow. Deja de moverte. Culebra, que eres una culebra. Deja de hablar ya, tío. Vete a la radio si quieres hablar. A ver, 5 pavos. ¿Esa es todo lo que te da tu padre? ¿5 oros? ¿Para qué? ¿Para qué querías 5 oros? Que también yo ahí ahora que me acompañan estos a la cámara de su padre. ¿Su padre? Vas a ver su padre en cuanto lo vea. Su padre también le va a caer su manta hostias, que le van a caer a su padre también. ¿Y dónde está el otro? Aquí. Ahora me acuerdo. Ah, se esfumó. Se esfumó, guay. Tienes que ser fiel a tus principios. Y tú también, subnormal.
¿Para qué sales? A ver, te quedas todo dentro. Me da igual que seas inmortal, vas a morir siempre. Vale, perfecto. Anillo mundano, reflejo hechizos. Esto es un hechizo. Gracias. Gracias por el anillo. Veo cuál me otra vez y que respawne. Es que lo he pensado. ¿Dónde vas ahora? Que te acompañen a la cámara de su padre. Pero ¿dónde vas, Draglor? ¿Dónde vas? A muerte con ellos. Que eres el maldito campeón de la arena. Que eres el maldito oyente. Que eres el campeón de Tamriel, tío. Que eres el salvador del jodido mundo. Venga, Daniel, muchísimas gracias por venir, tío. Descansa. Bueno, o buenos días, depende de donde estés también, ¿no? Venga. Lord Dagon. Ya está la otra hablando también. Míralo, el imbécil. Mira lo que hace tu padre. ¿Has visto lo que hace tu padre? ¿Has visto lo que hace tu padre? Tu padre. Deja de moverte. Es inútil que te resistas. ¿Quieres callarte, tío? Quiero encontrar a Mark en cámara en la terraza del amanecer. Ahora debo matarlo y llevarlo. Sí, que sí, que dejes de hablar ya. Que no te callas nunca, tío. Maldito. Ven aquí. Payaso de mierda. Asqueroso. Que eres una vergüenza para tu país, tío. Espera, que ahora me quedo sin estamina, tío. Joder, macho. Y diría que no tengo. Tengo que esperar. Tengo que esperar. Un segundo, que ahora tengo que esperarme. El Raven, tío. Da igual, tengo otra. Va a morir. Se ha pirado el este. He usado demasiada fuerza con sus hijos y debería atacarle directamente a él. Hola, he venido a matar a tu padre. Espero que no te importe, ¿vale? Nada. Que sí. Uf, cómo me cansas con tus... Venga ya. Relax. Bastón, amuleto reyes, la túnica y los zapatos dorados. Otra vez. Mejor así, ¿no? Mejor así, ¿no? La puerta está sellada. Mierda, shit. Oh. He matado a Mangan Camoran. A su muerte, el paraíso que había creado se desintegró a mi alrededor y me encontré de vuelta en el templo del soberano de las nubes con el amuleto de reyes en la mano. Debo darle el amuleto a Martín. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? You found a way back. Does this mean Mangan Camoran ha muerto? You did it. You defeated him. And you have it. You have the Amulet of Kings. Toma, la vuelta de perdición. Belongs to me. The Amulet of Kings. So you and Joffrey have said. If it is true, if the Emperor really was my father, then I should be able to wear it. ¿En serio, tío? Only those of the Septim blood can wear the Amulet of Kings. ¿En serio te das cuenta ahora? Marton Septon. Pues sí, queda yes, nada, queda nada, zombie. What am I waiting for? After all, this is my destiny. And no man can deny his destiny. No, no, por supuesto. Verás, eres el hijo de Uriel. I didn't really need the amulet to tell me that. I've known it was true since en you fin. First told me claro, back claro. In Kavach. But it is one thing to talk of becoming emperor, and quite another
to actually be the emperor. Ahora lo sabe todo. El emperador y tú. Not yet. No, until we light the dragon fires. No, Womo. The gates are open, and Mehrunes Dagon's invasion continues. While you were gone, I sent a messenger to Chancellor Akato. He waits for us in the Imperial City. Ahí viene el tema. Chancellor Akato is the head of the Elder Council. The Council rules in the Emperor's absence. I don't expect any objections from the Elder Council, but we should defer to their authority. Let's go to the Imperial City at once, before the enemy can recover from Manka Cameron's death. Thanks, Mr. Obvious. Congratulations on your victory, sir. Gracias. Una de las cosas que me gustó de Oblivion es que... Y que mierda... Es que... Good evening, sir. Good evening, sir. Te tratan bien, ¿sabes? Te tratan como lo que eres. Un jodido campeón. Y no viene nadie a decirte... Has subido muchas veces a... ¿Has estado en el distrito de las nubes? ¿Sabes? Sir. Sabéis a qué me refiero, ¿no? Venga. Así lo escolto yo. ¿Vienes conmigo, Martín? Corre. Corre, güey. Venga, va. Segundo, que me reparo las weapons. Qué bonito sitio, tío. Bueno, vas a ver, porque tenía una puerta delante, pero yo como soy así, ¿sabes? Pues yo voy a dar la vuelta entera, enterica. Vuelta enterica. En fin, anda, que... For the Legion. For Skyrim. Welcome to the... Qué guay, tío. Hemos llegado a la Cámara del Consejo de Ancianos. Debo presentar formalmente la reivindicación de Martin, el canciller Okato, cabeza del Consejo de Ancianos, ¿ves? Los colegios necesitan salas de profesores así. Y los claustros tienen que ser así. Bien épico todo, tío. Buah. Todo así bien épico. Uf, qué brutal. Bueno, ¿qué? ¿Quién va a hablar? Martin Septon, no tengo qué. On behalf of the Elder Council, I accept your claim to the Imperial throne. Chancellor Okano, the city is under attack. Oblivion gates have opened and Daedra are inside the walls. The guard is overwhelmed. Epic battle. Courage, soldier. We have an emperor again. Your Highness, what are your orders? Shall the guard fall back to the palace? No. Pues casi, Dante, pero voy a esperarme a alimentarme. Y el otro mirando, sonriendo. En plan, soy fan. Cuando las roleplays. La ciudad imperial está siendo atacada. Se han abierto los portones de Oblivion por toda la ciudad y los Daedra salen de entropel. Debo escoltar a Martin para que llegue sano y salvo hasta el templo del Único, donde puede encender los fuegos de dragón, cerrar los portones de Oblivion y salvar la ciudad. Venga. ¡Ay! ¡Pero bueno! Pertenencia de poca fe. El otro salió 15 puntos, el otro de magia 25. Está guay, pero no la pillo. Vale, mola. Chao. Venga, va. ¿Cómo movía el bastón, el canciller Kato, tío? De saldo. Voy tirando yo, ¿eh? Voy tirando. Madre mía, pero ¿cómo me han fulminado de esta manera? Voces. Ay, 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 ay,
¿En serio, tío? Ya. Toda la vuelta por allá. Gracias por empujarme. No sé si debería hacer esto. Sabes, ir tan a saco, pero bueno. Es que hay mucha peña aquí. Emilio Dagon está aquí. Las barreras entre Oblivion y Tamriel han sido destruidas. Nuestra única esperanza ahora es derrotar de algún modo a Melunes Dagon y confinarle a Oblivion. Quizás Martin sepa qué hacer. ¿Cómo que quizás Martin sepa qué hacer? ¿No has visto lo que hay ahí? ¡Epic Dagon! ¡Cómo molas, Dagon! ¡Sois tu fans! Soy tu fans. Soy tu fan. Soy tu fan. Soy. Estoy fangirleando. Ya, ya lo sé. Voy mal. Tengo que ir para el otro lado. ¿Cómo mola, tío? Claro, es que esto es muy épico, tío. Voy a morir, no sé, pero. Eso te pasa en Skyrim, ¿vale? O sea, esto, esta batalla, te sucede en Skyrim y pues, madre mía lo que viene detrás de mí, ¿sabes? Y viene el típico imbécil a decirte... otro lameculos, o ¿sabes? Otra lamer las botas a mi padre, cosas así. Oh, espera, yo te conozco. O el típico, ¿has visto un perro ahí fuera? Bueno, aún he podido... salvarme. Los guardias han falcado la puerta por el otro lado. Solo puedes seguir avanzando. ¿En serio, tío? No. ¿Cómo que avanzando? ¿Avanzando de dónde? ¿Avanzando desde dónde? Hola. Hola, Dagon. Hello. Me pisó. Únete a él y a la mierda, Nirn. A ver, vamos a centrarnos un poco, ¿vale? Vamos a centrarnos un poco. Tengo que ir para allá. Para allá. Pero es que claro, la peñita aquí... ¿What's the matter with you? A ver. Centrémonos, ¿vale? Dale a los malos, ¿va? Claro. Yo no sé por qué pego tan poco. Es que no puedo pararme a toda esta gente, a no ser que ayude a la people aquí. Y se deshagan de ellos rápidamente. Y tenga más aliados, ¿sabes? Venga. This is the part. I like it. This is the part, sis. Vale. Cargando área. ¿Cómo cargando área? What? What? What is love, tío? Me han baneado. Me banearon del server. Hola, Josep, tío. Oye, menos espadón, ¿no? Que tienes más largo. Motherfucker. La Claymore de ébano. Joder, tío. Pues la quiero. Pobre, murió. Las botas de la legión, todo de la legión. Dejaré a mis amigos. Bueno. Madre mía, vaya agro, ¿sabes? Vaya agro que tengo. Ah,
Vale. Está golpeando con un mandoble a una mano, ¿sabes? No, 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 que va, que va. Mucha peña aquí, tío. Esto es una locura. Es una jodida locura. Sí, sí, está aquí, las barreras de Oblivion, bla, bla, bla. Vale. Voy a meterme aquí. No tengo magia. Puedo esperar. De lujo. Perfectísimo. Esa es la frase. Estás tumbado acá arriba, con la bendita sección de paz, quiero un otro cerebro. Vale, perfecto. Más fuerza. Vale. Tengo que seguir, ¿eh? Tengo que seguir. Esto está bien para tomarse un reposo, pero hay que seguir. We're too late. Mehrunes Dagon is here. Lighting the dragon fires will no longer save us. The barriers that protected us from oblivion are gone. ¿Podemos volver a lanzar el olvido? I don't see how. Mortal weapons may hurt him, but now that he is physically here in Tamriel, they have no power to actually destroy him. ¿Y qué pasa con la muerte de los reyes? Wait, yes. The amulet was given to mortals by Akatosh. It contains his divine power. But how to use this power against Dagon? The amulet was not intended as a weapon. I have an idea, one last hope. Piensa, Marton, piensa. The dragonfires and the temple of the one. Pero dijiste que no valía la pena. You'll just have to trust me. I know now what I was born to do, but I'll need your help. I have to get past Mehrunes Dagon somehow. Te llevaré al templo. Then I'll do the rest. ¿Tú? ¿Tú qué te vas a ocupar? Si no has hecho nada en todo el gameplay. Imbécil, sígueme. I'm with you. ¿Ya puedo seguir con mi combate? Gracias. Canciller Kato me importa bastante Paco. Tú no hagas nada, Martín, sobre todo. Joder, tío. Venga, para adentro. Martín y yo estamos dentro del templo del único, pero Verus Dagon irrumpió a través de la cúpula del templo y amenaza con destruirnos. Debo llevar a Martín hasta los fuegos de dragón o perderemos toda esperanza. Venga. Abre el pasillo secreto. I do what I must do. I farewell. You've been a good friend in the short time that I've known you. But now I must go. The dragon waits. Vale. Martin hizo pedazos de la muerte de reyes y se transformó en un avatar de Akatosh, el dios dragón del tiempo. En forma de dragón, desterró a Mehrunes Dagon a Oblivion y puso fin a la crisis de Oblivion, para luego desaparecer. Nadie sabe si está muerto o si no. Ha ascendido para unirse con su antepasado Tiber Septim. Venga, come. Epic. La verdad es que... A ver. Tranquilo, tranquilo. Vaya. El amuleto está destrozado. Dagon ha sido derrotado. Con la sangre del dragón y el amuleto de reyes, hemos sellado los portones de Oblivion para siempre.
El último de los Septims ha pasado a la historia. Me voy tranquilo, pues mi sacrificio no ha sido en vano. Voy a ocupar mi puesto junto a mi padre y mis antepasados. La tercera era ha llegado a su fin. Amanece una nueva era. No te olvides la bocata. Cuando se escriba el siguiente Elder Scroll, será el 2025. Serás el escriba. La forma del futuro. El destino del imperio. Ahora, todas estas cosas te pertenecen. Escriba como tú, zombie. Espera, que viene el tonto. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Martin? Debo congratularle. Mehrunes Dagon is defeated. Cast back into oblivion. We've won. Este no se entera nada, tío. No te enteras. What do you mean? Gone. We saw the temple dome explode. The avatar of Akatosh appear. That was Martin? Sí, hizo añicos el amuleto. The joined blood of kings and gods. The amulet of kings. The divine power of Akatosh. Y la sangre de Martin también. Then Martin is gone. Que sí. Pero los portones están sellados. Yes. Sealed forever. Mehrunes Dagon and his ilk can never threaten Tamriel again. Do you know con qué hacen los portones? Martin is dead, but he died an emperor and a hero to rival Tiber Septim. ¿Y el imperio? This victory is not without cost. We've lost Martin Septim. Sí, sí, seguro. What an emperor he might have made. His sacrifice was necessary. But it leaves the empire without an emperor. Pues hacedme a mí. I don't know what happens now. There are troubled times ahead for the empire. But now is not the time to worry about the future. Let's just give thanks that we're alive. Pues soy el campeón de Cirilin. In my capacity as Lord High Chancellor of the Elder Council, I hereby proclaim you champion of Cyrodiil. And, as a small token of gratitude for your service to the Empire, I have ordered a suit of Imperial Dragon armor made for you. Ahora ya hablamos el mismo idioma. Armadura de dragón imperial. Imperial Dragon armor is normally worn only by the Emperor himself, but you deserve no less, champion. Por supuesto. The dragon will stand forever as a memorial to what you and Mierda, tío, que me estoy muriendo, güey. Joder. El puto este todo el techo a tomar por culo y yo ahora me estoy se me está jugando la life. Necesito cobijarme en algún sitio. No. ¿Te imaginas que muero ahora así en plan tonto? En plan absurdo. Maldita sea. Quiero ir al castillo. El templo está jodido. Maldición, voy a morir. Como un inepto. Voy al distrito de las nubes. Esta casa está... No tiene amo. Vale. Bueno. Mira. Vale, ¿y dónde está el... ¿Dónde está la armadura? ¿Dónde está la armadura? ¿Dónde estaba la armadura? ¿No me la dabais? O sea, ¿no me la daban? ¿Tengo que ir a cogerla? ¿Dónde está? El canciller Cato ha encargado un traje de encargado. Ah, vale. Para mí, en recompensa de mi servicio en la tradición de Oblivion. Estará lista en la armería dentro de 2 semanas. Vale. Vale, pues ya os la enseñaré, ¿vale? Cuando tenga la armería, o sea, cuando tenga la armadura, ya os la enseñaré. D'accord. D'accord, d'accord. Ahora es que son las 9 de la mañana. Igual debería buscarme algo que hacer, ¿sabes? Pero bueno, está bien, está bien, está bien. Está perfecto. Chicos.
Epic. Epic. Hemos cerrado un capítulo importante en la historia del canal. La serie más larga del canal llega a su fin. Mierda, puedo ponerme ahí, pero tengo que aguantar. Es igual. Llega a su fin, motherfuckers. Ha sido una aventura muy épica. Oblivion es un juegazo. Evidentemente hay muchas cosas que no he hecho, ¿vale? Sobre todo misiones secundarias, partes de los gremios. Pero aún así ha habido mucho contenido de Oblivion de muchas partes, ¿sí? DLCs, la Armada Oscura, la arena, todo eso. Tengo el save ahí, por si alguna vez me apetece jugar otra vez y tal. Otro día entraré y os enseñaré la armadurita de dragón, aunque la mayoría ya la habéis visto. Pero bueno, me hace ilusión también enseñarosla. Y la verdad es que ha sido una aventura muy guay, tío. Ha sido muy bonito poder jugar con todo ese recorrido que ha hecho el actual campeón de la arena, el actual campeón de Cyrodiil, el actual oyente, el actual príncipe gris. Un personaje muy divertido con el rol que tenía, el alicatador de bocas, el alicatador de caras. Y sobre todo lo más importante, que al final he conseguido cerrar la serie, he conseguido terminarla, porque es esa espinita que tenía clavada y necesitaba hacerlo por mi salud mental, sobre todo, y por la vuestra también, porque muchos, yo sé que estabais esperando también que siguiese la serie. Pero bueno, como siempre digo, es un día triste hoy porque finaliza una aventura muy épica, pero un día feliz también, porque cerrar cosas significa que damos paso a otras nuevas. Y otras nuevas van a venir. El lunes que viene empezaremos con la serie de Skyrim, la nueva serie de Skyrim. En supervivencia, que la muerte significa el final de la partida. Y de momento lo dejaremos así, dejaremos con Skyrim Fallout 4, ¿vale? Serán unos 3-4 días a la semana, por lo tanto serán 2 y 2 seguramente, ¿vale? Voy a dejarlo así y el juego random que de vez en cuando me sacaré de la manga, ¿vale? Que puedo deciros que muchísimas gracias por haber seguido la serie, tanto en el canal cuando empecé en YouTube, como los que habéis estado aquí en los directos, de verdad. Muchísimas gracias. Yo no puedo decir más, solo me queda spamearos. He guardado, ¿no? Sí, he guardado porque he hecho un... Solo me queda spamearos el servidor Discord, que vengáis. Solo me queda deciros y comentaros que aquí os espero. A todos. Que no tengáis miedo de venir. A ver si algún día puedo tocar esto. Entonces, ¿eh? ¿Te cierras? Gracias. Para abrir boca de nuevo... Os voy a volver a enseñar el tema este, ¿vale? Aquí estamos. ¿Cómo se os queda el body? Ahí está. Esta es el fondo de la miniatura de la serie de Skyrim nueva. ¿Vale? Pues chicos, nada más. Estoy azul otra vez, la luz de mierda. A veces me hace eso. Hola, quiero dejar de ser azul. Gracias, ahora soy normal. Chicos, que a todos, muchísimas gracias por haber compartido conmigo esta aventura. Gracias a los que estáis aquí en directo. Y nada más, yo me voy ya a prepararme la ropita, a preparar todo para mañana. Mañana jueves. El día de la música, por cierto, mañana. El viernes seguimos con Fallout 4, ¿de acuerdo? No os espero, no me falléis. Os espero porque el viernes vamos a pasar cositas muy guays. Una aventura guapa nos queda el viernes. ¿Vale? Chicos. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Nos vemos en el siguiente directo, ¿de acuerdo? Un fuerte abrazo. Hasta luego.